Acompáñame a ver las aventuras de nuestra querida ardilla, ya que conocerá a un pequeño amigo junto al cual pasarán muchas aventuras para poder recuperar su bellota. Scrat, como siempre buscando el lugar ideal para enterrar su bellota, termina haciendo una de las suyas. Su bellota se pierde entre el pasto y termina encontrando un baby Scrat. Lo empieza a cuidar como si fuera su hijo, le enseña a caminar e incluso le cambia el pañal. Baby Scrat encuentra la bellota y Scrat no sabía qué hacer. Pero al ver que se querían comer su bellota, actúa inmediatamente, pero como es de costumbre, otra vez hace de las suyas. Esperaba la ayuda de Baby Scrat, pero el pequeño prefiere quedarse con la bellota. Por la noche, Scrat trata de robar la bellota, pero el pequeño se despierta y a lo que empieza a llorar, el hielo estaba por romperse. A Baby Scrat le empezó a gustar el sonido que su cabeza producía, le empieza a dar varios objetos con los que quería que se golpee, ya que el sonido iba cambiando y esto le gustaba al pequeño Scrat. Scrat sin remedio alguno empieza a hacerlo y al ver que el pequeño estaba a punto de quedarse dormido, se aguantaba el dolor. Baby Scrat se quedó dormido y en vez de irse en silencio termina haciendo otra de las suyas y nuevamente pierde la bellota. A Scrat se le ocurre un plan para recuperar su bellota, le empieza a explicar a Baby Scrat lo que tenía que hacer, pero este no le entendía. Scrat se empieza a desesperar al ver que el pequeño lo intentaba una y otra vez sin poder enterrar la bellota. Scrat enfurecido termina accionando su propia trampa él mismo. El pequeño finalmente logra entenderlo y activa la trampa por sí solo, solo que Scrat estaba aún dentro de la trampa, por lo que termina nuevamente siendo víctima de su propia trampa. Al estar peleando por la bellota, esta termina dentro de una cueva muy misteriosa. Al ir tras ella, se topan con sus reflejos en el hielo, donde se divierten un poco. Pero al seguir buscando la bellota, sus reflejos empiezan a moverse por sí solos. Este reflejo le quita la bellota a Scrat, pero también inicia una batalla de sus reflejos. Esto ocasiona que el hielo se rompa y la cueva se destruye en pedazos. Al salir, Scrat pensaba que había perdido a su pequeño amigo, pero este estaba detrás de él, haciendo las paces, pero la bellota también logró salir de la cueva y nuevamente empezaron a pelear. Al ir tras su bellota, ven como un pájaro estaba a punto de comérsela. Al trabajar en equipo logran recuperarla, pero otra vez inicia su conflicto por la bellota. Scrat, como es más fuerte, termina lanzando a Baby Scrat hacia un barranco. Al ir tras él, se detiene para recuperar la bellota, pero su cola termina enganchándose en el tronco. Cayendo los dos juntos por el barranco, terminan en una gran cumbre y su lucha por la bellota continuaba aún, sin tener éxito ninguno de los dos. Fin, parecían acercarse a la bellota, el pájaro termina quitándole. Scrat y Baby Scrat deciden una vez unir sus fuerzas para recuperarla. Impactan con gran potencia al pájaro y terminan recuperando la bellota. Aterrizan nuevamente en el barranco y Baby Scrat termina quedándose una vez más con la bellota. Tal parece ser el fin de la bellota. Baby Scrat se acerca para confirmar y efectivamente la bellota dejó de existir. Scrat perdió su único objetivo en la vida, empieza a vivir nuevas aventuras junto a Baby Scrat y llega a sus últimos momentos. Al ir al cielo, no quería dejar a Baby Scrat solo, pero observa cuál fue el plan que ideó Baby Scrat para quedarse con la bellota. Logra regresar nuevamente a su cuerpo y esta vez enfurecido va tras Baby Scrat, terminando esta pequeña aventura. Y ya te vistes estas otras películas.